Las mujeres, historias de victimización y de agencia. Históricamente, las relaciones de poder en Colombia han sido causa de la victimización del género femenino. Estas relaciones han estado definidas principalmente por una estructura social de carácter patriarcal y católico. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX, el rol de la mujer se ha venido transformando de tal manera que se han abierto diferentes espacios de empoderamiento, en los cuales las mujeres han logrado ejercer un poder que antes no era posible. A continuación, expondremos los diferentes tipos de relaciones de poder que han generado la victimización del género femenino, realizando un recorrido histórico desde la época colonial a través del análisis de 6 fuentes primarias. El Carnero, 1638. El Carnero es una obra escrita por el criollo Juan Rodríguez Freyle en 1638, donde se recapitulan los hechos desde el descubrimiento hasta la conquista del nuevo reino de Granada y la fundación de Bogotá. Según el precepto católico, las mujeres debían ser controladas y subyugadas con el fin de garantizar el orden correcto de las cosas y poder cumplir con la voluntad de Dios, pues como se expone en el texto, las mujeres a lo largo de la historia habrían sido causantes de las calamidades más grandes. El ejemplo que se usa para evidenciar esto es el de Adán y Eva, en el que se expone a la mujer como la causante del destierro de estos del Edén, al haber sido débil y comer la fruta prohibida. Los hombres eran considerados superiores a las mujeres en todos los ámbitos, y eran los que tomaban decisiones importantes sobre sus familias, incluyendo cómo debían actuar sus esposas e hijas. Dos visitas, 1858. La novela Manuela, escrita por Eugenio Díaz Castro entre 1858 y 1866, cuenta la historia de un letrado bogotano, Don Demóstenes, quien llegó de Estados Unidos a una zona rural cerca de Bogotá. En un segmento del libro, Don Demóstenes tiene una conversación con Rosa, una campesina, quien le cuenta la historia del abuso que sufrió por parte del dueño de la hacienda donde trabajó por primera vez. Yo tuve que ir al trabajo del trapiche y desde el mismo día me echó el ojo el amo de la hacienda, por mi desgracia. Yo andaba en los 14 años y medio. El amo no excusaba el decirme algo de mis ojos y mis pestañas siempre que me hallaba sola. Antes de los 2 meses comenzó el amo a tratarme con mucha dureza, haciendo creer que sobre mí tenía mayor mando que sobre las otras peonas. Viendo esto, lo que hice fue decirle, llena de miedo, que a trabajar en su hacienda me obligaría, porque yo era su esclava. Le dio la orden a su mayordomo de que nos echara de la estancia. La historia de Rosa le mostró a Don Demóstenes la clara diferencia entre la posibilidad de decisión de un hombre poderoso y de una niña campesina. Un crimen, 1869. Un crimen explora la relación de poder entre los hombres con poder político y las mujeres de baja clase social, mostrando las consecuencias que puede tener para estas mujeres negarse a cumplir los deseos de hombres poderosos. Este cuento de Soledad Acosta de Samper narra la historia de Luz, una mujer de escasos recursos que tuvo que mudarse al campo por haber rechazado al alcalde de su antiguo pueblo. La consecuencia de esta acción fue brutal. Su esposo fue asesinado por órdenes del alcalde, quien jamás reconoció su responsabilidad por el crimen cometido. Este cuento está basado en hechos reales ocurridos en el siglo XIX, durante el cual este tipo de relaciones de poder eran muy fuertes, debido al aislamiento que presentaban muchos de los pueblos de la época. Oriana, 1985. Oriana es una película venezolana de 1985, dirigida por Fina Torres. La historia se cuenta desde la perspectiva de María, una mujer que regresa a la hacienda donde pasó parte de su infancia tras la muerte de su tía Oriana. Allí empieza a tener recuerdos, a través de los cuales logra conocer la historia de la infancia de su tía. Oriana fue criada en la hacienda de su padre, donde conoció a Sergio, su medio hermano. Su padre era un patriarca que ejercía un poderío notable sobre las personas que vivían en la hacienda. Sin embargo, el poderío que ejercía sobre Oriana se diferenciaba del resto, debido a que se relacionaba con su ideología de género y con su relación padre-hija. El enamoramiento de Oriana con su medio hermano despierta la furia del patriarca sobre Oriana y Sergio, lo cual culmina con el asesinato de ambos hombres y el enclaustramiento de Oriana en la hacienda durante el resto de su vida. Esto ejemplifica la forma como las relaciones de poder padre-hija pueden generar la vulneración de las mujeres,
a través de su aislamiento y sobreprotección. Píldora o castidad, 1969. Píldora o castidad es un artículo de la revista Mujer de América sobre la relación entre los métodos anticonceptivos y las creencias de la Iglesia Católica. Esta fuente ejemplifica el poder que tenía la Iglesia sobre la sexualidad de las mujeres durante la época. Se toma como punto de partida la encíclica de Pablo VI, en la cual expresaba que no se oponía al control de la natalidad, pero que sí estaba completamente en contra de cualquier método anticonceptivo. A partir de esto surgen dilemas morales e ideológicos entre la naturaleza de las parejas y su apego a la religión católica. El primer conflicto está en la expectativa que se tiene de la luna de miel y las relaciones conyugales, que deberían generar placer. Esto, confrontado con la realidad, genera una gran desilusión. Como consecuencia de este deber de procrear generado por la Iglesia, se empiezan a presentar casos de inconformidad entre las parejas. Algo tan feo en la vida de una señora bien, 1981. Este cuento de Marvel Moreno hace un aporte interesante a nuestro análisis, ya que muestra diversas relaciones de poder que han generado la victimización de la mujer, pero también ejemplifica los espacios que se han generado para la expansión del rol de la mujer en la sociedad. La protagonista de este cuento, Laura Urueta, vive bajo el constante control de su esposo y su madre, y vemos cómo esto genera que sufra de una terrible depresión. Por otro lado, vemos una amiga cercana de la protagonista, Maritza, quien obtuvo una educación sólida y se unió a la fuerza laboral, así ganándose su independencia. A lo largo del cuento, nuestra protagonista narra cómo envidia a su amiga, quien tuvo el coraje suficiente para liberarse de los dictámenes de la sociedad y escoger un camino distinto. Esa es la invitación que hace Marvel Moreno a las mujeres. Las fuentes descritas anteriormente muestran que, desde la época colonial, las relaciones de poder instauradas en la sociedad colombiana han generado la victimización de la mujer. Sin embargo, también muestran que actualmente se están abriendo nuevos espacios para ampliar el rol de la mujer en la sociedad. Es importante que el país continúe con su proceso de transición hacia la igualdad de género, para remediar errores históricos y crear un mejor futuro para las mujeres de siguientes generaciones.